comentarle a la comunidad que para el inicio del ciclo lectivo 2019 estamos empezando, estamos dando comienzo a dos escuelas nuevas, estamos abriendo, creando dos colegios secundarios, uno en Perico, en el nuevo edificio que se ha terminado recientemente. Es una escuela que va a tener dos orientaciones, un bachillerato en programación y robótica, por un lado, y en energía y sustentabilidad en el otro turno, y en Libertador General San Martín vamos a crear, ya está creada la escuela secundaria, va a comenzar también con programación y robótica y con matemática y física como la otra orientación alternativa. Así que son dos colegios nuevos, dos orientaciones nuevas, orientaciones que por primera vez se están usando porque acaban de aprobarnos la nación. Todavía ninguna provincia la tenía. Nosotros pedimos que adelante para que podamos empezarlo en marzo. Sabemos que la robótica, la programación son especialmente deseadas por los chicos, son orientaciones para mucho futuro, así que bueno, ya las inscripciones están abiertas, así que los chicos pueden inscribirse. La de Libertad va a funcionar, iba a funcionar en la nueva escuela, porque la escuela secundaria, la escuela normal, no quería trasladarse al nuevo edificio. Ahora parece que sí se quieren trasladar, con lo cual va a funcionar entonces en la escuela Martín Raúl Galán de Libertador, porque ya está previsto que se va a construir una nueva secundaria en Libertador en el marco del crédito educativo. Y respecto al crédito educativo, quería comentarles también que toda esta semana hemos estado trabajando junto a el Banco BCIE, el Banco Centroamericano, y a la CAF. Hemos estado trabajando en infinito por descubrir, hemos llevado a recorrer escuelas de la provincia y para avanzar en ese crédito educativo, el señor gobernador anunció el viernes pasado que estamos gestionando y bueno, van las cosas muy bien, estamos reuniendo toda la documentación necesaria, pero en realidad ellos están muy conformes con el diagnóstico de infraestructura que tenemos, con la demostración que estamos haciendo de que nuestra infraestructura requiere un fuerte aporte financiero para poder mejorar las escuelas, así que claramente sentimos de que vamos por un buen camino y estamos muy contentos de que esto sea posible próximamente.